¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Hoy vamos a hablar de sindicalismo, pero también de un sindicalismo muy particular. Tenemos aquí, estamos con Roberto Perdía y vamos a hablar con Esteban Gringo Castro, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. ¿Qué tal, Gringo? ¿Cómo te va? Te digo Gringo porque es como sí, más sí, te conoce sí. La gente. Bueno, contanos un poco qué es la CETEP, qué andadura ha tenido desde que nació y, bueno, y qué reúne detrás esta particular forma de sindicalismo popular. Bueno, la CETEP en realidad nace como CETEP hace 5 años, pero es algo de lo que venimos discutiendo ya hace muchos años, desde que formamos parte de ese movimiento contra el hambre y la miseria en Argentina, que fue el movimiento piquetero, ¿no? Que nosotros decíamos, bueno, en ese proceso terminamos, después del desguace del Estado, digamos, todo el proceso de la dictadura hasta el 2001, fue un proceso donde cada vez quedaban más capas de la clase trabajadora fuera de la producción y del trabajo. Y nosotros incluso organizábamos movimientos de trabajadores desocupados. Seguíamos con el planteo de que éramos trabajadores y que necesitábamos los derechos que de cualquier trabajador formal. Todo el proceso del kirchnerismo se elevó el piso de la discusión, pero hay un porcentaje, siempre existió un porcentaje muy grande de lo que se denomina informalidad en el trabajo, pero hay un sector importante que nosotros consideramos que hay del 35% de trabajadores que se tuvieron que inventar un trabajo para vivir, porque ya no es que la producción los dejó en el lugar del trabajo de servicios, sino que directamente no podemos hacer ningún trabajo. Y nos inventamos un trabajo, como salir a juntar cartón, como trabajo de venta ambulante. Todos los trabajadores que se han ido incorporando en forma de cooperativa, cooperativas que se fueron generando a partir de la expulsión del trabajo. No fueron cooperativas que a nosotros se nos ocurrió organizar, sino que fue la forma que se pudo dar en ese momento. Nosotros seguimos creyendo que nosotros tenemos que organizar gremialmente. Entonces, hace 5 años el planteo fue: queremos los mismos derechos que un trabajador formal, y para eso hay una cantidad importante de trabajadores que tienen trabajo, muchos te diría tenían, hasta porque ahora estamos en otro proceso, tienen trabajo pero no tienen derechos. Y tenemos que formalizar su trabajo y generar los derechos necesarios para la dignidad de ese trabajador. ¿Tiene que trabajar para eso? Bueno, fuimos dando todo un proceso de discusión. Lo primero que hicimos fue dejar de discutir en el Ministerio de Desarrollo Social e ir a discutir en el Ministerio de Trabajo. Pues dijimos, somos trabajadores, discutimos en el Ministerio de Trabajo. Digamos, del 2011 para adelante que empezamos a organizarlo, tuvimos algunas charlas con Carlos Tomada, donde él de alguna forma nos decía, bueno, para nosotros, en el desarrollo del capitalismo, o del modelo, digamos, que está igual dentro de los marcos del capitalismo, todo lo que va quedando afuera va a volver a entrar. Y decir, para ustedes, esto no vuelve a entrar. ¿No? No vuelve a entrar. A ver, es una discusión, ¿no? Es como pensar que el capitalismo realmente le va a dar respuesta a la sociedad. Bueno, en los marcos del capitalismo lo que ocurre es que te quedas sin trabajo. Así que después lo discutimos mejor. Pero es eso lo que ocurre. Entonces, o le damos formalidad a estos trabajadores, o es, para nosotros era imposible la profundización del proceso político. Bueno, no nos pusimos del todo de acuerdo, pero finalmente conseguimos lo que hoy tenemos, que es la creación de una personería social, que es el reconocimiento de ese sector de trabajadores dentro del Ministerio de Trabajo. Pero al no tener patrones y además
La ley de asociaciones sindicales indica que tenés que tener un recibo de sueldo, ¿no es cierto? Bueno, entonces nosotros quedamos afuera de la personería gremial. Lo que hay que seguir discutiendo es la forma de construir un gremio de los trabajadores de la economía popular. Hay que seguirlo discutiendo. Nos termina firmando la personería, porque primero se firmó una. Es como una resolución, digamos, que permitía la incorporación de estos sectores, y después termina firmando el nuevo ministro, ¿no? El ministro que hoy es Jorge Triaca, claro. Sí, dos preguntas en una. Una es para un compañero común, un desocupado, un trabajador precario, etcétera, ¿cuáles son los beneficios materiales que recibe o que le puede ofrecer la CETEP? Eso por un lado. Y lo segundo es cuál es el planteo político ideológico de la CETEP, hacia dónde apunta, qué quiere tener. En lugar de tener 3, tener 5 millones de afiliados u otra cosa. Bueno, son esas dos preguntas. La primera te la puedo responder, la otra vamos a tener que charlar un rato. Lo que nosotros venimos, te digo, ha sido un proceso difícil, digamos, el de la organización de la CETEP, porque somos una cantidad de organizaciones sociales con distintas diferencias, digamos, incluso diferencias respecto al gobierno de Macri, que no, creo que nos pusimos bastante rápido de acuerdo, digamos, no tenemos tanta diferencia. Respecto al gobierno de Néstor y Cristina, había diferencias, así que fue todo un proceso. Nosotros lo que hemos ido logrando es instalar la idea de que somos trabajadores y que merecemos los mismos derechos que el resto de los trabajadores. En ese proceso hemos organizado, a través de una mutual que presta servicio al sindicato de ladrilleros, una cobertura de salud, donde se le da una cobertura, donde los compañeros, trabajadores de la economía popular, se van a atender a una clínica o se van a atender a alguno de los consultorios que hemos generado en los territorios, ¿no? En los lugares más difíciles de acceder. A eso hay que agregarle toda la discusión sobre el proceso de salud y de organización popular a través de la salud que se da en las distintas organizaciones que componen la CETEP. Y entonces eso es un proceso de avance. Después, lo que nosotros peleamos, y en algunos momentos hubo conquista y en algunos otros momentos no, es el complemento salarial para el trabajador que trabaja en la calle o que trabaje donde trabaje. Que funcione un complemento salarial como está funcionando en el caso de los cartoneros, que son compañeros de conurbano que van a reciclar, digamos, y a juntar materiales sólidos, reciben un complemento salarial y con lo que ellos consiguen venderlo, se hacen un sueldo. Esa fue en principio una de las... Y en ese plano estamos discutiendo con el Ministerio de Trabajo el programa de trabajo autogestionado, incluso para las cooperativas que son cooperativas que se generaron a partir de la recuperación de fábricas y de empresas. Así que, pero digamos, uno de los logros que yo trataría de presentar como un logro importante es, se va instalando que nosotros tenemos que construir nuestra organización gremial y que además junto al resto de las organizaciones gremiales tenemos que empezar a discutir como trabajadores qué proyecto de país queremos, digamos, ¿no? Y qué proyecto de región y qué mundo queremos para nosotros. A mí me parece que en el proceso de... Ya estaría tratando de contestar la segunda pregunta, pero en el proceso de desarrollo del capitalismo y de la concentración brutal del capital que se produce en el mundo y que hoy se está expresando fuertemente en nuestra región, la única manera es tratar de romper la lógica en la que nos instala, donde trabaja sobre la fragmentación de la clase trabajadora en lo social, en lo político y en lo económico. Nosotros, yo he vivido situaciones en relación a eso que la verdad que te desesperan, ¿no? Nosotros, no me acuerdo en qué momento fue del año pasado,
había compañeros que estaban saliendo a pintar, bueno, algunas reivindicaciones, ¿no?, de nuestro sector, y pasa un coche con unos pibes que le gritan, vayan a laburar, cobra poco, le habían apodado a los compañeros que cobran un salario que no les permite llegar a fin de mes, y eso es gritado por otro trabajador, ¿no?, que viene en un auto y han logrado ese desprecio dentro de los trabajadores. Nosotros eso es un trabajo que tenemos que darle vuelta. A veces, lamentablemente, lo que ayuda a dar vuelta a eso es la crisis que genera el capitalismo y el mayor nivel de concentración. Pero hemos hecho todos los intentos por llegarle al resto de los trabajadores y plantear, primero, ¿te quedás sin trabajo? Te podés quedar sin trabajo. Podés ser uno nuestro, digamos, uno de los que se queda sin trabajo, y vas a tener que inventarte un trabajo para poder vivir como todos nosotros. Y segundo, si no trabajamos juntos, nosotros este proceso no hay manera de profundizarlo, es decir, de generar la distribución de la riqueza necesaria. Por lo tanto, nosotros no queremos crecer el número de compañeros, digamos, y de compañeras que se van quedando sin trabajo y nosotros los nucleamos dentro de... Esto fue una necesidad, ya les digo, por el desarrollo del capitalismo. No es a lo que desde donde nosotros quisiéramos luchar. Pero hay un proceso, digamos, en nuestra vida que nos fue llevando a estar mucho más al lado de los humildes, de los pobres. Y hay definiciones como de pobres que no nos cuadra y que no nos gusta. Nosotros, en todo caso, somos trabajadores que nos quedamos sin trabajo, trabajadores que no hemos empobrecido, pero somos trabajadores. Siempre eso tratamos de apuntarlo y de poder ponerlo en discusión con otros trabajadores. Y eso parece mentira, pero es algo que falta profundizar en nuestra sociedad. Vos decías recién, nos pusimos de acuerdo más rápidamente frente al gobierno de Mauricio Macri. Ustedes hicieron una gran movilización el día 29, de hecho, en esta gran movilización de 350.000 trabajadores que marcharon hacia el Movimiento al Trabajo, realmente la columna de la CETEP, por lo menos lo que yo pude ver, que anduve por todas las columnas, fue la más orgánica, la más sólida y la más numerosa como columna, ¿no? O sea, hicieron una movida fuerte. Y de hecho la CETEP, cuando sale a la calle, moviliza, tiene un poder de movilización importante. ¿Cómo piensan enfrentar este momento difícil que vive no solamente Argentina, sino este plan de embestida regional de la derecha proimperialista que vive el continente? Porque, digo, ustedes son una parte del movimiento sindical y del movimiento popular. Pero ¿cómo te imaginás el enfrentamiento para que este gobierno haga el menor mal posible a los pobres? Ahí sí, digo la palabra pobre, porque para mí es un gobierno de los ricos, no tengo la menor duda de eso. Bueno, a ver, nos pusimos de acuerdo rápidamente porque con solo ver los ministros, digamos, que hay en este gobierno, son los ministros de las grandes corporaciones, digamos. De JP Morgan hasta Telecomunicaciones, está el ministro de la Shell como ministro de Energía. Entonces, en cada lugar hay un ministro de las corporaciones. Entonces, ya no hay lugar a duda a que es el gobierno de las corporaciones y que el pueblo se tiene que organizar para por lo menos recibir el menos daño posible en este proceso. Con respecto a la capacidad de movilización, yo creo que hay sectores del movimiento obrero organizado que tienen una importante capacidad y nosotros también la tenemos, digamos. Hay que, digamos, si nosotros queremos poner algún tipo de freno, que a mí me parece que fue muy positivo lo del 29 en la calle, si queremos poner algún tipo de freno, tenemos que empezar a discutir lo que trató de instalar la CETEP, ¿no?, de que todos somos trabajadores y que todos merecemos los mismos derechos. Y para lograr los mismos derechos hay que empezar a discutir la producción. ¿Qué es lo que se produce? ¿Cómo se produce?
¿A dónde va a parar la ganancia? ¿No? ¿Dónde va a parar la renta diferencial? Eso los trabajadores lo tenemos que empezar, no empezar a discutir, porque esto se discute desde que se fue construyendo el capitalismo. Pero hay momentos de la lucha, o del proceso de la lucha, que por la necesidad de resolver las cuestiones gremiales, las cuestiones económicas, los problemas puntuales de los compañeros, dejamos de lado la discusión sobre quién se está llevando la ganancia real. Y hay un proceso de la lucha que es en la calle, discutiendo reivindicaciones, peleando de conjunto a veces cada uno por sus reivindicaciones, y hay un momento donde hay que sentarse a discutir por qué no podemos hablar de la estatización de los puertos, por qué los sectores de la renta diferencial asociados a los grupos de capital financiero son los que, junto con los grandes supermercadistas, dicen cuánto sale la comida que nosotros tenemos que poner todos los días arriba de la mesa. Eso no, esa discusión para nosotros, para muchos de nosotros, es central, digamos. Entonces, en el plano defensivo, nosotros no queremos ir para atrás, queremos construir la CETEP como una organización gremial y con el conjunto de las organizaciones plantear qué más queremos. Por supuesto, es bastante más difícil plantearlo en este momento, porque lo que estaba ocurriendo en el país es que claramente la decisión del gobierno es la transferencia de recursos del pueblo a los sectores más concentrados. Pero si no damos esa discusión, a mí me parece difícil un proceso de avance. Incluso difícil un proceso de defensivo, si no damos esa discusión, ¿no es cierto? Sí, a ver, miremos un poco este problema desde otro costadito. Más o menos es conocido que Banco Mundial, FMI, la OMC, la Organización Mundial de Comercio, son los pivotes sobre los que gira el sistema mundial del capitalismo, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, ¿qué reflexión te merece el tema de que los principales, uno de los más importantes lugares de los cuales viene el recurso para los planes sociales o las políticas sociales, justamente provienen del Banco Mundial? Bueno, está claro que mientras este proceso de transferencia de recursos, además, requiere salarios a la baja, que no haya paritaria, o sea, se va desmembrando lo que se había logrado, y van a querer construir un colchón social para que no se produzca un proceso de mayor nivel de violencia social. Ese es el, me parece, ya lo han intentado hacer en los 90, digamos. Lo que pasa es que eso entra en contradicción con el proceso de acumulación que genera el capitalismo. Después no hay forma de pararlo, digamos, porque entra en contradicción porque se sigue concentrando a tal punto que yo sinceramente miro poca televisión, pero cuando miro televisión trato de mirar dónde están los errores del capital concentrado. Bueno, en canal, no me acuerdo, en Telefe, sale que en Córdoba, el gasoducto donde estaba trabajando Techín, había como una denuncia de que Techín tenía prácticas monopólicas porque querían traer los caños sin costura de China, que salían $1.500 y Techín te lo vendía a 2.200. O sea que en el proceso de concentración de capital, si vos dejás entrar mercadería de afuera, hasta Techín queda afuera, ¿no? Techín queda afuera o después se asocia con otro monopolio, o sea, no, nunca quedan del todo afuera, pero digamos, ese proceso de concentración después entra en contradicción con cualquier política que ellos quieran desarrollar en nuestro pueblo. Porque después son migajas, ¿cierto? Y para no discutir migajas, hay que discutir en qué sistema vivimos. Y eso es un proceso complejo, es difícil, es muy difícil hacer este planteo. Yo a veces lo hago en algún discurso, digamos, Bueno, en un discurso uno lo puede hacer, pero después hay que llevarlo a la práctica, hay que discutir
con los compañeros que tienen responsabilidad. Mirá, digamos, hay que, yo digo, hay que sentarse en una silla y profundizar esa discusión. Nunca está de más. A mí, yo sinceramente, yo no soy ni un intelectual. Creo que fui a la universidad un año porque para ver cómo andaba y pude dar una materia, digamos, porque me la pasaba o trabajando o militando. Pero es, digamos, cada vez que hemos podido con algunos compañeros discutir cómo se desarrolla el capitalismo, los procesos políticos que se dan en el mundo, qué sé yo, nos ha ayudado a nuestra militancia, nos ha colaborado eso para que no nos peleemos entre nosotros por las migajas, digamos, ¿no? Hay un tema que esta semana la CETEP estuvo bastante en la polémica, ¿verdad? Por la presencia de ustedes, sobre todo lo centraron en Emilio Pérsico, claro, pero en realidad tuvo la dirección de la CETEP, sí, en Almirante Brown, en la entrega de viviendas, no la entrega de viviendas, la entrega a la cooperativa de la construcción de viviendas, y allí estaba Mauricio Macri y la gobernadora Vidal. ¿Cómo explican un poco esto ustedes? Porque leyendo las redes sociales vi que les tiraban con cañones, con misiles, sí, de todos lados. Y con bombardeos. ¿Cómo lo explican en función del uso que puede hacer el macrismo, obviamente, de esa presencia de dirigentes populares allí? Nosotros queremos ser un gremio y con el poder, digamos, con el patrón, damos una disputa de tipo reivindicativo, ¿no? Hoy la mayor parte de los compañeros de la CETEP tienen que discutir con algunos sectores del Estado para lograr sus reivindicaciones. Se logró en ese momento, digamos, se anunció al intendente del lugar, a Cascallares, y se nombró, en este caso a mí, el secretario general de la CETEP, que recibimos la posibilidad de construir 700 viviendas con la apertura a mayor cantidad de viviendas. Y hay un hecho que se discute poco, que casi no lo he escuchado en ningún medio, en ningún lugar de la militancia social y política, que hay 66.000 compañeros que hacían vivienda social y la dejaron de hacer. O sea, hay 66.000 desocupados de la economía popular. Nosotros dimos una discusión, bueno, y el resultado fue, bueno, nosotros vamos a empezar a abrir, digamos, desde el gobierno, vamos a empezar a abrir esa posibilidad, pero queremos que estén recibiéndolo ahí. Hubo toda una discusión dentro de la CETEP, se acordó estar. Esa es la lucha reivindicativa que nosotros vamos a seguir dando. Esta semana es muy probable que tengamos una movilización al Ministerio de Trabajo y a distintos ministerios por otro tipo de reivindicaciones. No excluye para nada seguir luchando, ni es un acuerdo que nos impide seguir dando la pelea. Pero vos no dudás ni un minuto de que es una exposición un poco exagerada, la foto, los abrazos, no dudás. Sí, no me abracé mucho. Vos no, pero Emilio aparece abrazándose. Digo, por eso le tiran, a vos no te dicen, a vos no te dicen nada. Claro. Eso va a ser utilizado, o es utilizado por el gobierno para la fragmentación. Y bueno, depende de cómo sigamos la discusión para adelante, es si nosotros somos funcionales a la fragmentación o a la unidad. Hasta ahora, todo el proceso que hemos venido dando estos 4 meses, cuando ATE planteó la movilización el 24 de febrero, nosotros fuimos 10.000 compañeros. Cuando metieron presa a Milagro Sala, hicimos 2 jornadas de lucha cortando todo lo, ¿no? Y fue la CETEP, digamos, encabezando, digamos, a veces encabezando y a veces acompañando los procesos. Tuvimos 15 días de acampe en Plaza de Mayo. Nadie puede decir que nosotros, ni que somos parte del gobierno, ni que hacemos un acuerdo de tipo espurio solo para nuestro sector. Nosotros vimos que hay 66.000 compañeros sin trabajo y vamos. ¿Y cuánto implica esto a nivel de trabajo para compañeros? Esto, por ejemplo, estos planes así de... Sí,
¿En este momento? Sí. Y más o menos 4.000 compañeros. Sí. Y tienen pensado también, vi que Escobar también. En Escobar, sí. También van a hacer. En total, 4.000 compañeros, entre las 250 de Escobar y 700. Y obviamente vamos a seguir dando la pelea por el resto de, de las casas, las viviendas que quedan por terminar y las viviendas sociales que merecen nuestro pueblo. Entonces, esa es la lucha reivindicativa. Se decidió que estuviera secretario general de la CETEP y el resto de las organizaciones. Emilio es el responsable del Movimiento Evita, por lo tanto, también se le pidió la presencia. Y bueno, este proceso, como el proceso anterior, es contradictorio. Yo vengo del Movimiento Evita, o sea, soy militante del Movimiento Evita, estoy en su mesa nacional. Y habiendo apoyado el proceso del kirchnerismo, me encontraba peleando por reivindicaciones para nuestros compañeros que todavía no habían resuelto el kirchnerismo. Y eso también me generaba contradicciones, ¿no es cierto? Bueno, es el camino que hemos elegido y, bueno, indudablemente va a haber un proceso de discusión, pero a mí me parece que va a ser incluso más amplio el proceso de unidad que se va a dar, digamos, ¿no? Concretamente porque el capital no para de concentrarse y no para de dejar trabajadores fuera de la producción y sectores de la pequeña y mediana empresa fuera de la producción, que además vienen o nos encontramos o vienen o nos llamamos para discutir cómo acompañamos, digamos, la lucha de distintos sectores que no son estrictamente trabajadores, son pequeña y mediana empresa, ¿no? No, hay un tema, en toda tu exposición aparece siempre el factor de la CETEP como organización de los trabajadores, inclusive usaste la palabra frente al patrón, el patrón es el Estado. Uh-huh. Siempre en vínculo estatal con... Sería el principal patrón, sí. Entonces, dos reflexiones sobre esto. Una, acerca de cómo leen la experiencia pasada de los vínculos con el Estado, ¿no es cierto? Donde apareciera como la actividad principalísima. Y eso evidentemente te deja sometido a reglas de juego del propio Estado. Y en segundo lugar, ¿cuáles han sido algunas experiencias o las experiencias de producción o de actividad que no estén tomando el Estado como contrapartida? Bueno, el sector de la agricultura familiar, digamos, todos los sectores de la economía popular necesariamente tienen que ir a disputar recursos al Estado para poder sostenerse. Esto que te explicaba, los cartoneros le sacan un complemento salarial al Estado y después lo que juntan y venden es para cada uno individualmente. Los trabajadores de la vía pública no tienen ninguna relación prácticamente porque la organización gremial es compleja, porque hay un trabajo individual. Pero vamos hacia la discusión de el lugar donde trabajan tiene que ser el lugar donde trabajan. Digamos, el lugar de formalidad en el trabajo, la disputa del espacio público con los sectores del comercio, eso es una disputa que se va a seguir dando porque son los trabajadores que quedan afuera. Ahora, yo te digo, no hay empresa que no tenga algún resorte o algún vínculo con el Estado en la Argentina. ¿No? Techín, para existir, tiene que lograr que no se le metan productos importados, como explicaba recién, desde China. Entonces ahí hay un Estado que tiene que estar presente a favor de una multinacional como Techín, ¿no? Y así las pequeñas y medianas empresas disputan recursos con el Estado para poder subsistir, porque la concentración es infernal y te va dejando afuera sistemáticamente de la producción. La constitución de un mercado interno que defienda que no entre en mercadería de afuera es una lucha en el Estado, y el Estado es la relación de fuerza que se puede dar. Si tenés fuerza organizada, popular organizada, digamos, podés lograr mayor nivel de distribución. Ahora, es cierto que hay autonomía en algunos sectores de la economía popular, sobre todo en el tema del artesanado, hay sectores también del reciclado que trabajan
más o menos autónomamente, pero vínculos con el Estado son inevitables. A ver, podemos hablar de incluso los trabajadores que están en algunas cooperativas, en Programa Argentina Trabaja, Ellas Hacen, cualquier tipo de programa. La discusión es, esa plata que cobran es para complemento salarial y con lo que producen en las unidades productivas donde producen ventanas, donde producen, con lo que producen mejoran su salario. Pero ese es el mecanismo y la discusión que nosotros hemos establecido, ¿no? Y puede haber un Estado, digamos, con una tendencia a favor de esto y un Estado que no le interese en absoluto. Hay, y con esto terminamos, hay un tema que ustedes están bastante emparentados con otras organizaciones de Latinoamérica. Me refiero, por ejemplo, con el Movimiento Sin Tierra de Brasil, tiene muy buen relacionamiento. Sí. Hay movimientos como ese que practican una autonomía frente al Estado. O sea, en general... ¿Cuál sería la autonomía? No dependen económicamente del... Toda la leche fluida que vende el Movimiento Sin Tierra se la vende al Estado. ¿Eh? El ingreso es por ese lado, bueno, el ingreso de recursos. Para producir esa leche... Claro, tienen sus tierras que pelearon. Claro. No, por supuesto, eso no cabe duda. Hay un grado nosotros, de mayor autonomía, por lo menos. Por lo menos pelean por un gran... La verdad que yo no tengo problema sin caer en el autonomismo, ¿no? O sea, una cosa es tener autonomía para discutir con el Estado. Y otra cosa es los recursos del Estado. ¿Por qué son de las multinacionales? ¿Por qué no son nuestros? Esa es la discusión que nosotros tenemos que dar. La verdad es que no te condicionen los recursos del Estado tu propia política. Ah, bueno, esa ahí es... Está, por está eso. Te condiciona si vos recibís recursos y dejás de pelear. Eso no es lo que pasa en nuestra organización. Porque, sinceramente, el Estado es la disputa de lo que pasa en nuestra sociedad. Si hoy están multinacionales gobernando y no están los trabajadores, claramente nosotros tenemos que dar esa pelea. Si estuvieran los trabajadores, estaríamos discutiendo otro Estado, estaríamos discutiendo que no puede ser que la apropiación sea privada y que con eso cada vez las ganancias sean más siderales en el capitalismo y nosotros cada vez tenemos más afuera. Pero es esa la disputa que tenemos que dar. Yo te digo, no. A ver, la mayoría de los gremios, digamos, que dan sus peleas, que parecen autónomos, no podrían existir si no tienen un mercado interno que los contenga, digamos, donde vos dejás entrar mercadería de afuera, esos gremios quedan afuera del reparto de la riqueza. Esa es la pelea que tenemos que dar. No, el tema tiene otra mecánica, digamos, si lo pensamos, en el sentido de que todo este pensamiento lleva o conduce de un modo más o menos directo a que siempre es el Estado el que determina las reglas de juego. Y entonces le queda el margen para lo que se llama autonomía. Uh-huh. La discusión que vos mismo decías acerca de la migaja, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿por qué no pensar a ver qué se puede estructurar por fuera del propio sistema estatal? ¿Qué se puede estructurar? Y eso en la producción rural es mucho más claro. Sí, sí, sí. Mucho más claro. Mucho más claro. Y deja marco y deja márgenes inclusive para un problema después de manufactura de esa producción, deja márgenes para un problema de comercialización de esta producción y ya estamos hablando de un nivel de autonomía distinto. Entonces me parece que en función de pensar, eso apuntaba a lo que preguntaba antes, de una sociedad distinta, tenemos que pensar por dónde recuperar o tener autonomías que hoy no tenemos. Donde no es solo la autonomía, que me parece básica, de no cambiar, digamos, tu ayuda por mi silencio, ¿no es cierto? Claro. Sino producir alguna cuestión que implique dar respuesta a las demandas sociales de las familias en torno a otra mecánica. Por ejemplo, el nivel de la seguridad alimentaria o soberanía alimentaria, o el nombre que le querramos dar, y evidentemente, mientras esté determinado por el Estado, estamos sujetos a reglas bastante claras, rotundas y enemigas de la humanidad. Digo, lo que ha pasado aún con economía familiar y el problema de las semillas y demás es bastante claro. Donde mientras uno se discute de qué manera
podemos ir resolviendo pequeños problemas, te meten la ley de semillas por el otro lado. Entonces, si no encontramos mecanismos para romper ese sistema y empezar a generar un sistema propio de las organizaciones populares, lento, chico, pero construirlo, sí. Y creo que estamos siempre metidos en la misma lógica. Eso es un poco la interrogante. Sí, sería para abrir un debate, digamos, un debate en la sociedad. Te digo, nosotros lo que más autonomía venía teniendo, por ejemplo, son los cordones de quintas de horticultores, ¿no? Claro. Su propia producción, alquilando su tierra. Bueno, con este gobierno, que le aumenta los costos de producción, tuvieron que salir a pelear un complemento salarial, los compañeros. Además de que le bajen los insumos, subsidios, ¿sí? Van a pedir un complemento salarial, pero tenían un grado importante de autonomía y producían verdura y además eran solidarios con su producción de verdura cuando había un conflicto, cuando había un problema, ¿no es cierto? Hay experiencias, sí, sí. Yo creo que de la parte agraria se puede, y hay otras experiencias, digamos, a lo largo del país, pero, digamos, esto ya es una discusión que ni siquiera sé si estaríamos todos de acuerdo en la CETEP. En mi caso, yo creo que es necesario discutir el capitalismo para identificar quién es el que se lleva toda la ganancia y a ese hay que disputarle el poder. Puede ser con grados de autonomía, puede ser con peleándole al Estado un pedazo. Lo que no se puede es dejar de pelear y dejar de ver cómo se concentra el capital. A nosotros nos pasa que muchas veces, por las discusiones inmediatas que tenemos, perdemos de vista a quién lo concentra. Hasta que recibís un golpe, ¿no?, sideral como el que venimos recibiendo en la región y te das cuenta, nunca pararon de concentrar la plata, nunca pararon de pelear para ocupar los lugares estratégicos en el Estado. Pero me parece una discusión interesante la que se abrió. Se nos fue el tiempo. Hemos estado con Esteban Gringo Castro, de la CETEP, secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Realmente muy interesante la exposición y digo sobre todo la información de lo que es la CETEP para mucha gente que no la conoce y no la ubica en este plano de que son trabajadores como los otros trabajadores. O sea, no hay en ese sentido una diferencia. Vamos a volver la semana que viene con otro tema interesante aquí en Resumen Latinoamericano. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Gracias.